DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn up the bass. Bienvenidos una vez más, estamos aquí en Depor Pilar, en la pantalla de Canal Pilar de la señal Telered, para compartir, por supuesto, toda la información acerca del deporte pilarense. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que fue la pelea, la presentación de Yamil Peralta, sí, por primera vez en Pilar, peleando en los pesos cruceros, en el Polideportivo Municipal, en el microestadio Rusticucci. Allí venció a Muñoz y vamos a estar repasando lo mejor de lo que fue la presentación de Yamil Peralta, el pugilista argentino, con doble presencia olímpica, que se quedó con las ganas de ir a Tokio 2020, pero que está avanzando en su carrera profesional. Además, hablamos con Tomás Argento acerca del hockey masculino, que comienza a ser una alternativa para los muchachos. Sí, por primera vez hay un equipo masculino de hockey en Pilar, y de eso charlamos, insistimos, con Tomás Argento. Maggie Zimmermacher fue la deportista pilarense que nos representó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por primera vez, la delegación argentina tuvo una deportista en el golf, y fue justamente Zimmermacher. Vamos a repasar lo que fue su desempeño allí en Asia, en estos Juegos Olímpicos, y vamos a escucharla a ella acerca de la evaluación que ha realizado luego de lo que fue esta nueva experiencia para ella, que participa habitualmente del circuito internacional y que le tocó ahora representar a la selección argentina. Además, tenemos para mencionarles que estamos hablando de la escuela de softball. Allí charlamos con Guerrero acerca de lo que es el reinicio de la escuela municipal de softball, que tiene lugar, por supuesto, en el campus del Instituto Carlos Pellegrini. Además, vamos a estar con el Club Atlético Pilar en lo institucional y en lo deportivo. Tiene que ver con que ha inaugurado su nuevo ingreso a la ciudad deportiva con barreras y todo un trabajo que se viene desarrollando desde hace un tiempo con mejoras en lo que es la ciudad deportiva del Club Atlético Pilar. Y por otro lado, también hablamos con Marcelo Pérez por esta posibilidad, un rumor que cada vez es más fuerte, de que Atlético vuelva a la D de la AFA, algo que sería en el próximo torneo. Todavía no está confirmado, pero bueno, los rumores han llegado a la dirigencia del Club Atlético Pilar y sobre ese tema consultamos en Depor Pilar. También vamos a estar con la palabra del capitán de San Patricio, Federico Casiabue, que nos habla de cómo se está preparando San Patricio para el debut que se le hizo esquivo a este torneo, teniendo en cuenta que en La Plata no pudo jugar por el problema del fallecimiento de un dirigente del equipo de La Plata. Después no pudo jugar con Deportiva Francesa en lo que era el debut en la primera para San Patricio, ya que tuvo un caso de COVID, y por ese caso ganó los puntos y después pudo finalmente debutar. Pero ¿cómo se preparó el equipo para este debut? Estuvimos dialogando con Federico. También vamos a estar con la palabra del presidente del Club Deportivo Pilar, algo que hemos hablado en programas anteriores, que estaban trabajando en normalizar el club, ya cuentan con las tarjetas para normalizar lo que es el ingreso a la institución deportiva, y por eso el presidente del Club Deportivo nos da los detalles. Y también vamos a estar con lo que fue la noche de boxeo en el partido de Pilar. Ya hemos visto a Yamil Peralta, lo que fue la pelea, pero bueno, un esfuerzo del municipio para que se dé esa velada de boxeo en el Ricardo Rusticucci, en el microestadio en Pilar, y por eso vamos a tener la palabra de las autoridades. De esta manera, iniciamos nuestro programa de Depor Pilar. Comenzamos el repaso de lo que fue la presentación de Yamil Peralta. Peso crucero, enfrentaba a Muñoz en el microestadio municipal, allí en el microestadio Ricardo Rusticucci. Primera presentación de Yamil Peralta en nuestra ciudad, por supuesto, con victoria, con triunfo, por nocaut técnico, para seguir avanzando en esa carrera que él siempre menciona, en la cual busca ser campeón del mundo en su categoría. Vamos con el informe, vamos con los testimonios, vamos con lo mejor
de lo que ha dado la victoria de Yamil. Insistimos en lo que fue su pelea en el microestadio Ricardo Rusticucci. De este combate, ganador por nocaut técnico en el sexto asalto, desde el piso, en el municipio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, el múltiple campeón, el doble olímpico, Yamil Alberto Peralta. Bueno, Yamil, una pelea más buena, la pelea que se había postergado la otra vez por el positivo que había dado Muñoz. Bueno, ahora se dio, y qué mejor que se dio a Campilar, ¿no? La verdad que muy contento de que se haya hecho la pelea acá en casa, muy contento de toda la gente que pudo venir, que haya podido venir Carlos Varela, Mariana Yapur, Fede Achava, la verdad que muy contento, ustedes que siempre me hacen las notas, algunos familiares, la verdad que muy contento de todo lo que estamos viviendo, del momento que estamos pasando, y yo creo que desde ahora van a ver un nuevo Yamil. Estamos trabajando con un equipo, estamos muy confiados en lo que estamos haciendo, así que vamos, esto recién empieza. Por más que no haya sido un título. Y es una pelea más que suma, ya metimos 11, es la quinta pelea que meto en pandemia, la verdad que con todo lo que estamos pasando, poder haber hecho 5 peleas, a mí me pone muy contento que Margocián me tenga en cuenta. Vengo peleando entre un mes y medio, y eso te hace poner más ganas, poner más, ¿no? Te mantiene la llama prendida. Y eso hace que queramos más, y bueno, este es un escalón más, y vamos al objetivo, que es ser campeón del mundo. Bueno, costó doblegarlo, ¿no? Recién en el último round, ahí pudiste doblegarlo. Un rival fuerte, la verdad que me sorprendió, porque me cansé de atacar, de pensé que se iba a ir antes, y bueno, la verdad que me demostró ¿no? Que tiene unas pelotas gigantes, Damián Muñoz, y mi respeto para él. Excelente rival, y bueno, como siempre digo, ¿no? Podemos ser rivales ahí arriba, pero somos colegas, así que terminó la pelea, y así comienzan, ¿no? Las amistades, porque así somos los boxeadores, nos conocemos a las piñas, y después quedan buenas relaciones, así que contento, y espero que llegue bien a su casa, y que bueno, que hayan sido golpes superficiales nomás lo que tuvo, y gracias por el aguante. ¿Qué queda más ahora? ¿Alguna pelea prevista por el título tenés? Ojalá que se pueda hacer una pelea en octubre. Ya no estaba hablando Margocián, así que vamos a seguir entrenando, nos vamos a tomar unos días de descanso y seguir
y seguir, que esto recién empieza, esto es un escalón más en mi carrera y bueno, a seguir sumando. Bueno, hace poco, una semana, terminaron los Juegos Olímpicos, una meta que vos tenías para estar, bueno, no se pudo dar por las nuevas reglas. ¿Cómo viste el boxeo olímpico, más los de acá de Pilar, seguramente de Pilar, no, de Argentina, algunos que conocías vos? Y la verdad es que fue una olimpiada rara, ¿no? Como quien dice, con todo lo que estamos viviendo, con los protocolos, con la gente que fue, porque algunos, en el caso de nosotros, yo no pude viajar porque no se hizo el preolímpico, no pudieron ingresar a los otros países porque se hacía acá, entonces decidieron elegir a los primeros rankeados en el amateur, y como yo soy profesional, quedé afuera. Pero nada, haciéndole el aguante a mis compañeros, hicieron terribles peleas, pelearon, la verdad que pelearon con leones y se demostraron que están a la altura de cualquiera y nada, esto es así, así es el deporte, se gana, se pierde, no hay que tomarlo personal porque también es la carrera de uno y eso tiene que servir para levantarse más fuerte y nada, a todos los atletas les deseo lo mejor, trajimos un par de medallas, Volley trajo una medalla histórica, que la verdad que muy contento por ello, hockey y a seguir metiéndole, que va a ser, hay que ir adaptándose a lo que estamos viviendo y bueno, quién iba a pensar que íbamos a estar con barbijo viviendo en la vida cotidiana, pero bueno, hay que ir adaptándose y ya. Bueno, un mensaje a la gente de Pilar, de Viso. Gracias por el aguante a toda la gente de Pilar, a todos los que se acercaron. Hay Yamil Peralta para rato, el Team Peralta sigue más vivo que nunca y bueno, todos los deportistas sigan su sueño, que es por ahí. Vamos a ir al rugby a compartir la palabra de una de las figuras de San Patricio que desde noviembre del 2019 no pudo volver a jugar después de que logró el ascenso a primera. Se fue paralizada el 2020 por la pandemia, una semana antes de comenzar con el torneo. Después empezaba con La Plata, lamentablemente, como lo decíamos en un comienzo, el fallecimiento de un dirigente hizo que se suspenda este partido. Después debutaba de local con Deportiva, nuevo caso de COVID en el equipo del Galo, y por eso no pudo debutar San Patricio, finalmente lo hizo con San Albano. Lamentablemente cayó 27-17, pero esto recién comienza. Y en la previa a este partido estuvimos dialogando con Federico Casiahue, un jugador clave para el ascenso de San Patricio, y nos habla cómo se preparó el equipo para enfrentar esta temporada, un torneo corto, pero que lo hace empezar a debutar en la primera división de rugby argentino. Nena, cuando salgo a nadar por un mar oscuro donde todo es duro y el agua se hace cristal. Y acá me ves escapándole al fuego que sigue quemando. Esa oración, libertad, ansiedad, un amor, soledad. Y así viví. Esa oración, libertad, ansiedad, un amor, soledad. Y así viví. Vale, se está haciendo desear demasiado. Que bueno, que el 2020, ya a una semana de arrancar, bueno, todos ya sabemos el contexto de pandemia en el que nos encontramos. Y bueno, ahora con estas nuevas circunstancias que obviamente son ajenas, pero que las respetamos y obviamente nos alineamos. Y acá andamos, muy, muy expectantes, laburando mucho la cabeza, esa ansiedad que hablás, para que cuando llegue el momento estemos más que preparados. Parecía que todo se daba para el debut, nada más y nada menos que contra un clásico, contra Deportiva Francesa, y también se escapó por el tema de la pandemia, ¿no? Sí, la verdad que bueno, teníamos la primera fecha con La Plata, tuvimos la mala noticia, obviamente el fallecimiento de una persona de ellos, así que nos solidarizamos del primer momento en obviamente postergar el partido. Y bueno, cuando todo parecía y estaba dado de película, ¿no? Que sea la primera fecha en el club con Deportiva, bueno, también lo mismo, algunos casos de COVID de algunos de los chicos de ellos, que por suerte nada, pude hablar con
con algunos y lo están cursando dentro de lo que se puede bien. Nada, hicieron que se tenga que posponer. Y bueno, ahora a la espera de lo que decía la urba y obviamente una semanita más para esperar poder jugar. Bueno, esta ansiedad decimos, pero bueno, preparados están para arrancar, me imagino, después de una pretemporada rara como la que fue en la que se estuvo preparando para llegar a esto, ¿no? Sí, sí, a ver, si bien obviamente cada uno individualmente venía laburando, no es siempre lo mismo que empezarlo. La verdad que hacer una pretemporada en invierno tampoco es lo mismo que en verano, pero bueno, nos enfocamos mucho en el juego, por ahí no tanto en lo físico, sino en volver a estar juntos como grupo, en volver a practicar, en volver a tener esa sinergia por ahí que tenía el equipo en marzo cuando fueron los últimos amistosos. Y bueno, nada, hoy ya estaba todo listo para poder plasmarlo ahí en la cancha. Bueno, decías, mucho entrenamiento, ¿cómo se está trabajando en eso? ¿Le están dando duro la semana? Sí, obviamente, bueno, hoy en este año, que obviamente competencias, digo que no iba a haber descensos, eso obviamente te libera un poco y realmente estábamos apostando al juego, a mejorar, así que nada, cada entrenamiento para nosotros siempre es una oportunidad de seguir mejorando. Obviamente uno intenta plasmarlo en la cancha contra otro adversario que obviamente te plantea su juego también, pero nada, la verdad que esto, tomando las oportunidades para poder mejorar y nada, seguir dando pasitos cortos en lo que respecta a nuestro juego. ¿Jugaron ya algunos amistosos? ¿Qué balance podés hacer de algunos amistosos que jugaron? Sí, habíamos jugado con Champa y San Andrés. La verdad que, como te digo, desde el lado, sabíamos que íbamos a tener un déficit físico por ahí, en el contexto de no haber apostado eso en la pretemporada, sino de haber apostado al juego. La verdad que nada, fueron bastante dinámicos. Por ahí en los segundos tiempos nos costó un poquito más y ganar ese juego que queríamos, pero la verdad que dejó un saldo positivo y obviamente nada, ahora ya confirmado que el partido se suspende con Deportiva, estamos haciendo lo posible para poder encontrar un amistoso y no perder ese ritmo de partido que habíamos agarrado. ¿Contra quién sería entonces la tercera fecha de campeonato la que finalmente podrían debutar? Y vamos de visita a San Albano, así que nada, esperando ese partido. Bueno, mucha fuerza a seguir esperando y bueno, el debut ya va a llegar y una vez que llegue seguramente van a liberar un poco la endorfina que tienen de adentro, ¿no? Bueno, gracias Javi, gracias por siempre hacer el aguante y estar ahí para lo que necesiten. Maggie Zimmermacher, la deportista que nos representó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por primera vez una delegación argentina presentó una golfista y fue ella la que tuvo la chance de recorrer el campo de juego allí en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos a repasar lo que fue su desempeño y vamos a verla en este caso para que ella sea la que haga el análisis correspondiente de esta nueva experiencia para una golfista argentina, que recordemos siempre tienen la oportunidad, por supuesto, de recorrer el mundo en el circuito internacional representando al país, o básicamente representándose a sí mismo. Esta vez fue como competidora, como parte de la delegación argentina. La observamos y compartimos el informe. Maggie, sos la primera mujer en representar a la Argentina en unos Juegos Olímpicos. ¿Qué significa eso para vos? Nada, estoy muy contenta de estar acá. Creo que el golf arrancó en Río 2016, así que cuando era chica nunca soñé con golf jugar en un Juego Olímpico. Siempre fue ser una leona y representar a Argentina con las leonas. Pero bueno, tomé otro camino y ahora lo estoy haciendo con el golf. ¿Cómo estás viviendo estos días en la villa? ¿Una experiencia nueva para vos? Sí, la verdad es espectacular poder estar con todos los atletas, conocer a argentinos y nada, ver los cuerpos que tiene es impresionante. La verdad no nos pasa seguido a nosotros en el golf, siempre ves a jugadores de golf, entonces nada, es una experiencia increíble. Ya tuviste tus primeros entrenamientos, ¿cómo te vas sintiendo con tu juego y cómo viste el campo de golf?
Bueno, la cancha está buenísima, es impecable, dicen que es la mejor cancha de Japón y la verdad que lo es. Es impresionante el fairway, el rough, los greens, cómo rueda la pelota, es espectacular. Hace mucho calor, mucha humedad y que lo hace difícil, hoy estuvimos como 6 horas en la cancha, en la ronda de práctica y se hace muy largo y nada, pesado. Pero de vuelta, estoy muy contenta de estar acá, voy a dar lo mejor y espero que sea una buena semana. ¿Y qué expectativas tenés para los próximos días de competencia? A ver, la verdad están las mejores del mundo, están creo que 50, son el top 50 del mundo, que es muy alta la competencia, pero mi objetivo es un top 20, me va a venir muy bien, porque me va a dar puntos para el ranking mundial. Pero nada, ojalá realmente ganar una medalla me encantaría, pero bueno, nada, ojalá sea una buena semana. Vamos a tener la palabra del presidente del Club Atlético Pilar, Marcelo Pérez, que nos habla de mejoras en la institución, lo que tiene que ver con el ingreso, con barrera, con mejoras que se hicieron en todo lo que es la ciudad deportiva. Y también hacemos hincapié en el fútbol, porque sonó muy fuerte en los últimos días la posibilidad de que Atlético Pilar vuelva a la D de AFA y que Pilar cuente con nuevo equipo. Así como lo hace Real Pilar en la C, bueno, podría tener Atlético Pilar nuevamente la D, y sobre ese tema hablamos, Marcelo. Hoy estamos trayendo las barreras automáticas y bueno, ya van a estar funcionando a partir de mañana. Hoy vamos a ajustar todo lo que es la parte de sistemas ahí adentro para poder reconocer lo que son las tarjetas y demás. Y bueno, van a estar funcionando. Así que bueno, un paso más para poder organizarnos, administrarnos mejor en la parte de la ciudad deportiva, ¿no? Un trabajo que comenzó tiempo atrás, ¿no? Cuando hablaba de credenciales magnéticas que servían para el ingreso al club, tanto en la sede como en la ciudad deportiva, y se hablaba de esta famosa barrera con una amplia entrada, ¿no? Y sí, la verdad que hay que aprovechar las nuevas tecnologías que hay hoy y más para administrar un club tan grande como el nuestro. Y bueno, ese era un paso que teníamos que dar para poder mejorar todo lo que era la administración. Así que listo, ya es un hecho y concretado. Y bueno, nada, acá estamos terminando, como van a ver, también la garita peatonal para todo lo que es la gente que viene sin vehículo. Así que, bueno, estamos contentos que ya estamos terminando por lo menos la parte de entrada del club y, bueno, seguiremos trabajando para el fondo, ¿no? Haciendo un raconto, empezaron con el estacionamiento, eso ya llamaba la atención, pero después empezaron a trabajar en lo que es la institución y también en el ingreso, ¿no? Y sí, es como todo, si no invertís y no generás una mejor servicio, todo se va quedando, se deteriora, todo se empieza a salir de los carriles normales y bueno, y nada, hay que invertir y darle un buen servicio a los socios para que esto pueda continuar, ¿no? Es obvio. Hablamos de socios, también de colegio, ¿no? Una tranquilidad para todos los que vienen, son muchos padres que vienen a buscar a sus hijos, a traerlos y tengan este ingreso, también es mucho más cómodo, ¿no? Seguro, tenemos un ingreso muy, muy importante ahora y antes era muy peligroso también la entrada y salida en los horarios de picos de escolares, con la ruta que está, la ruta está ensanchada y los autos vienen a mayor velocidad. Nos está faltando el semáforo nada más acá, esperemos que en algún momento se pueda concretar, pero esto nos va a dar la tranquilidad que la gente pueda entrar y salir con comodidad, ¿no? En cuanto a lo deportivo, finalmente Atlético se quedó en la Zárate Campana y ya comenzó, ya hace unas semanas atrás, con las actividades, con los torneos, con el torneo y con la actividad para los chicos. Sí, las inferiores de la Asociación Zárate Campana comenzaron ya hace dos fines de semana, ganamos en todas las inferiores, en todas las tiras, venimos haciendo un trabajo desde hace un año bien y bueno, se está concretando. Ahora esperamos que se reanude la Liga Junior Provincial, que tengo entendido que en 2 semanas comienza. Nosotros debemos 2 partidos, Saladillo y Chivilcoy acá. Y eso nos va a poder permitir, de ganar esos 2 partidos, seguir, estar clasificado y jugar un partido de desempate para terminar el Final Four, que seguramente se hará en Mar del Plata con los equipos de Peñarol y Quilmes, ¿no?
En cuanto al torneo federal, se planea jugar y sería en enero, se habla, ¿no? Es un tema, la verdad estábamos muy, muy entusiasmados como para armar un equipo de chicos juveniles con algunos algún jugador de primera con experiencia. Para ahora, para octubre, y bueno, ahora nos enteramos que recién en enero comienza. Así que nada, trataremos de analizar otras alternativas, jugar con chicos el torneo Zárate Campana y después ver más llegado a noviembre, a ver qué podemos hacer con qué equipo podemos llegar a presentar para enero, ¿no? Del año. La verdad que los rumores cada vez son más fuertes. Ayer me han llamado de un par de medios del ascenso. La verdad que me llamó la atención y nada, seguimos esperando, nosotros seguimos trabajando en el club. Estamos, la verdad que ojalá que estamos contentos que esos rumores se concreten de alguna forma y lo antes posible, como para sacarnos esa angustia y poder empezar a trabajar en un proyecto de AFA, ¿no? De trabajo en AFA, que vendría bárbaro para Pilar. Un club que estuvo anteriormente jugando en la D con mucha experiencia, ¿no? Sí, el club estuvo del 65, del 65 al 80, que entregamos la plaza, creo, a Muñiz. Porque no había suficiente gente para trabajar en el fútbol y lo ha visto ese crecimiento y esa importancia y lo que le estamos dando al fútbol, ¿no? Pilar es una plaza muy buena que van a surgir porque es impresionante lo que estoy viendo, tanto en masculino como en femenino, ¿eh? El femenino cada vez hay más chicas que se están sumando y eso le hace muy bien al deporte. Así que nada, esperamos que esos rumores se concreten. Hablaste de infraestructura, algo que se está trabajando en la Ciudad Deportiva, pero también nos has dicho de que tuviste el ofrecimiento de César Mancilla para usar el microestadio, el estadio, el Carlos Barraza, que sería muy importante también, ¿no? Sí, eso nos puso más tranquilo todavía que César me haya llamado y puesto a disposición para lo que necesiten, cualquier tipo de apoyo, consulta, asesoramiento, y la verdad que eso nos pone tranquilo que si tengamos un evento importante y demás podamos contar con el Barraza, sería espectacular, ¿no? Obvio. En cuanto a definiciones, hay que esperar, ya se está terminando el torneo y bueno, la idea es estar en el próximo, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que hay un problema con IGJ, con la política NAFA, etcétera, etcétera, pero vemos que en cualquier momento se soluciona, así que seguramente yo pienso que va a haber una asamblea donde van a elegir los equipos que van a participar de la D y juntamente con esa nominación van a salir el fixture para el torneo próximo. Así que nada, esperemos y si no se da, seguiremos trabajando para el bien del fútbol. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar. Servicios que brindamos al afiliado. Policonsultorios exclusivamente para afiliados al sindicato. Atención en sede gremial. Asesoría legal a los trabajadores afiliados. Miércoles a las 13:30. Doctor Germán Álvarez. Para la familia que recibe un nuevo miembro, le brindamos un ajuar con diversos artículos para el recién nacido. Atención gremial todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar. Alcina 666, entre Bolívar y Lorenzo López. Sergio González, Secretario General, Sindicato Químico de Pilar. En el kilómetro 46 seguimos combatiendo al virus. Más de 200.000 pilarenses pusieron el brazo y se vacunaron. Más de 190.000 tuvieron síntomas y se testearon. Acércate para vacunarte. Más de 200 trabajadores de la salud están listos para cuidarte. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46, te estamos esperando. Pilar, presente con futuro. Seguí a River Plate junto a Radio X Pilar, FM 100.3 o radioxpilar.com.ar. Participá por importantes premios junto a River Pilar. ¡Gol!
porque creemos que la mejor forma de salir adelante es cuidándonos entre todos. Porque hicimos un enorme esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a construir el nuevo Hospital Central de Pilar. Un hospital para vos, un hospital para todos. Pilar, presente con futuro. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. Si tenés síntomas de coronavirus, ingresa a covid.pilar.gov.ar o llama al 0800-345-COVID-2684 y saca turno para hisoparte de manera gratuita. Vas a recibir el resultado directamente en tu celular. Sigamos cuidándonos. Pilar, municipio. Hablamos con Tomás Argento, el entrenador del hockey del Club Cerro, tanto del masculino como del femenino, pero en este caso vamos a hablar de lo que fue el debut en el torneo de la Federación de Hockey a nivel masculino. Por primera vez en Pilar hay un equipo masculino de hockey sobre césped, sí, en este deporte que, del cual tanto hablamos hace muy poquito tiempo, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la participación de los Leones, con la participación de las Leonas, obviamente, con la medalla olímpica del seleccionado femenino. Bueno, en Pilar aparece como una nueva alternativa para los chicos practicar hockey sobre césped. Y de eso charlamos con Tomás Argento. Lo escuchamos. Bueno, Tommy, el día que tanto soñaron, tanto esperaron, llegó. Y finalmente Cerro Pilar debutó en la Asociación Metropolitana. Sí, la verdad es mucha espera, un sueño que se fue postergando, pero bueno, hoy fue el día, la verdad nos tocó un día hermoso, el clima estaba espectacular, las menores alentando, las contrarias también, entendían que era nuestro debut histórico y la verdad que ese aplauso del rival también es gratificante. Y bueno, nada, estoy feliz, el resultado en intermedia lo ganamos, en primera lo perdimos, pero bueno, es aprendizaje total. ¿Qué significa para vos este momento, después de tanto pelearla y de iniciar el proyecto desde cero, ¿no? Sí, no, todavía no caigo porque estoy con la cabeza en que todo salga bien. Entonces ahora creo que me voy a calmar un poco, me va a venir la emoción, ¿viste? Me voy a relajar el estómago, voy a comer algo. Uh-huh. No lo puedo creer, la verdad que es un sueño, creo que... Bueno, y bueno, habla a las claras de que de a poquito el club va forjando identidad, va creciendo en todo sentido, ¿no? Sí, uno se sorprende porque los proyectos se arrancan y después ya no son de nadie, son de todos. Empieza a haber una energía que no sabes de dónde sale, se multiplica, estoy pero sorprendido con eso. Se va contagiando, es un ambiente hermoso. Y en cuanto a lo deportivo, Tommy, ¿qué se espera para este año? Y lo deportivo es, primero, ponernos a punto en la post-pandemia. Uh-huh. Que nos costó un montón volver a entrenarnos como queríamos. Y después, capitalizar todo el aprendizaje, minuto a minuto, todas las cosas que son nuevas para este grupo. Nada, que nos pasen las cosas malas una sola vez y no se repitan. Uh-huh. Pero bueno, tenemos un montón para crecer, estamos creciendo rápido y bueno, las chicas tienen ganas, así que eso es lo principal. Bueno, hoy fue el primer partido de las chicas y en un par de semanas viene el debut de los muchachos también, porque por primera vez Pilar va a tener un equipo masculino en la Metro. Sí, también es otro debut, me tengo que preparar también para eso. Bueno, ahí está Lucas, mi hermano, el entrenador. También están muy bien los chicos, creciendo también muchísimo, ya es un plantel enorme de jugadores. Vamos a ver, paso a paso, me desborda, todas esas cosas me desbordan. El Club Deportivo Pilar está trabajando en muchas mejoras, en todo lo que tiene que ver con lo administrativo, y una de ellas es clave, tiene que ver con las tarjetas magnéticas. Ya el club está tramitando, ya cuenta con el modelo,
Así que en los próximos días los socios van a poder contar con esa tarjeta magnética que le va a dar un orden administrativo al club, y por eso dialogamos con Diego Lorge, el presidente de Sportivo Pilar. Sí, sí, por suerte seguimos terminando el reordenamiento de hace varios años y bueno, lanzamos, como habíamos dicho la otra vez, el tema de la digitalización del carnet. Salimos del viejo carnet de cartón para pasar al carnet plástico, magnético, y con un control de acceso en lo que va a ser el ingreso al club. Seguramente sirve para muchas cosas, más allá del acceso rápido para los socios, también la posibilidad para ustedes también saber la cantidad de gente que ingresa, da muchos beneficios eso, ¿no? Exactamente, la verdad con la gente que nos hace el desarrollo del sistema con el que trabajamos, tiene muchas cualidades, más allá de agilizar el control. Podés saber quién ingresa al club, en qué momento, en qué horario, porque uno no está exento hoy de que pase algo, gracias a Dios nunca ha pasado nada, si bien era un control de quién entra, y aparte administrativamente tener un control de lo que es el pago de las cuotas, obviamente que es muy importante para nosotros. Ese trabajo que hicieron de normalizar, de que la gente vaya viendo si tenía dos números de socio, eso también fue un trabajo arduo, ¿no? Sí, es largo, la verdad que es larguísimo y siguen apareciendo casos, incluso, bueno, gente nos ha pasado de que le estábamos reclamando periodos que tenían pagos, así que estamos tratando de terminar de ordenar todo, ya migrar todo ese sistema, que ya se arrancó a partir de ahora del 2 de agosto, del lunes, se arrancó a pedir a la gente que se acerque a la sede, a hacer el recambio de carnet. Vamos a estar haciéndolo hasta el 31 de octubre, vamos a tomarnos esos 3 meses para darle tiempo, tolerancia, sobre todo porque tenemos muchos socios que quizás no concurren a hacer una actividad y no van en el día a día, entonces bueno, que tengan tiempo y se puedan acercar en cualquier momento. El horario de secretaría es amplio, está de 8 de la mañana a 9 y media de la noche, así que de corrido, es bastante amplio para que se puedan acercar todos. Importante acercarse entonces para comenzar el trámite. ¿Cuánto tarda el trámite para que te hagan la tarjeta, sobre todo para los socios? Mirá, la idea es ahora tratar de juntar durante todo el mes de agosto la mayor cantidad de solicitudes posible, porque esta gente es de Rosario, entonces, como hay que después nos tienen que hacer el envío, no estar mandando de a tandas pocas, de cortas, para que no sea engorroso. Entonces vamos a estar todo agosto juntando, y después demora 10 días la realización del carnet. Déjame aclarar que esto tiene un costo por única vez de 400 pesos, la realización del carnet, tanto para el socio nuevo como para el socio activo antiguo, que tiene que cambiarlo solamente. También la comodidad de tener una tarjeta, la durabilidad también es mayor seguramente, y esto va a servir para todos también, ¿no? Sí, aparte, a ver, uno, el carnet, somos pocos los que lo tenemos en la billetera, y al tener que tenerlo para poder ingresar al club, a la gente del club le gusta tener, es un lindo recuerdo que te queda el carnet magnético con el escudo del club, la verdad que es un lindo diseño, después te lo voy a pasar para que lo puedas subir y... Está bueno, la verdad que está lindo y te queda de recuerdo de paso. Bueno, como siempre, trabajando y buscando una campaña para que le llegue a los socios. Esperemos que los socios se acerquen y que, bueno, avance, ¿no? Con todas estas cosas que vienen trabajando. Creemos que sí, que van a responder. Por eso te agradezco a vos por la nota, porque hay gente a la que no podemos llegar y que mira el noticiero o lee el diario, y bueno, está bueno que se entere también y se pueda acercar a la sede del club. Una más, ¿cómo va el tema del cambio a Febamba? Imagino que debe haber sido un tramiterío importante, pero que va avanzando, ¿no? Un lío total. La verdad, está la subcomisión de básquet trabajando a pleno con eso. Ya el cambio ya es una realidad, obviamente, pertenecemos a Febamba, pero hoy están haciendo la migración de todos los jugadores del básquet, hay que cargarlos en un sistema deportivo, en el GES, y es recontra engorroso porque te piden muchísimos datos, incluso con los menores, te piden más datos de los padres, y hay que cargar uno por uno, dato por dato, y la verdad que es bastante engorroso, pero bueno, tuvimos que pedir una prórroga porque no llegábamos con los plazos, y trabajando a pleno y esperando que arranque la competencia lo más rápido posible. ¿Tienen fecha ya de comienzo, sobre todo para las inferiores? Se habla del mes de septiembre, pero todavía no hay calendario ni fixture, nada, tanto en primera como... La idea es jugar en primera el torneo superior, que es el torneo local, y competir en el prefederal.
Y bueno, y con formativa jugar la tira normal de la asociación de Febamba. Pero calculamos que primera semana de septiembre tendría que estar arrancando por lo que nos han adelantado. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar. Servicios que brindamos al afiliado. Policonsultorios exclusivamente para afiliados al sindicato. Atención en sede gremial. Asesoría legal a los trabajadores afiliados. Miércoles a las 13:30. Doctor Germán Álvarez. Para la familia que recibe un nuevo miembro, le brindamos un ajuar con diversos artículos para el recién nacido. Atención gremial todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar. Alcina 666, entre Bolívar y Lorenzo López. Sergio González, Secretario General, Sindicato Químico de Pilar. En el kilómetro 46 seguimos combatiendo al virus. Más de 200.000 pilarenses pusieron el brazo y se vacunaron. Más de 190.000 tuvieron síntomas y se testearon. Acércate para vacunarte. Más de 200 trabajadores de la salud están listos para cuidarte. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46, te estamos esperando. Pilar, presente con futuro. Seguí a River Play junto a Radio X Pilar, FM 100.3 o radioxpilar.com.ar. Participá por importantes premios junto a River Pilar. Porque creemos que la mejor forma de salir adelante es cuidándonos entre todos. Porque hicimos un enorme esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a construir el nuevo Hospital Central de Pilar. Un hospital para vos. Un hospital para todos. Pilar, presente con futuro. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Hablamos con Tomás Argento, el entrenador del hockey del Club Cerro, tanto del masculino como del femenino, pero en este caso vamos a hablar de lo que fue el debut en el torneo de la Federación de Hockey a nivel masculino. Por primera vez en Pilar hay un equipo masculino de hockey sobre césped, sí, en este deporte que del cual tanto hablamos hace muy poquito tiempo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la participación. Otra de las entrevistas que mantuvimos fue con Marcelo Guerrero, entrenador en este caso en la Escuela Municipal de Softball, que ha vuelto a la actividad. Recordemos que Pilar ha sido uno de los municipios con mayor desarrollo en esta disciplina algunos años atrás, en el Instituto Carlos Pellegrini, allí donde está situado el Diamante, el campo de juego del softball. Bueno, por suerte se ha reiniciado, los chicos pueden volver a jugar en este deporte, insistimos que tanta convocatoria tuvo en Pilar algunos años. Bueno, de eso charlamos con Marcelo Guerrero, que nos decía lo siguiente. Así es, Maxi, el fin de semana volvimos a jugar después de jugar nuestro último partido en marzo en el torneo argentino de clubes en Paraná. Estábamos sin entrenar desde marzo, volvimos a jugar la Winter Cup que organiza la Asociación de Softball de Buenos Aires, que es un torneo de transición que dura un mes aproximadamente, en donde compiten en dos zonas, cuatro equipos por zona. Se va a jugar una Copa Oro y una Copa Plata. Ya participamos en la primera fecha, ganándole a Berazategui y perdiendo contra Black Dogs, que es un equipo de venezolanos. Uh-huh. Y este fin de semana se suspendió la actividad en Las Heras por el tema del clima,
y el fin de que viene nos toca en Berazategui. Bien, bien. Es un torneo, como decís vos, de transición, poniéndose todos a punto, imagino, para lo que va a ser el torneo oficial. Sí, la idea es esa, de sumar juegos con este torneo, que es un torneo de un mes, y para llegar bien a septiembre, ya con posiblemente 6 o 7 partidos encima, y poder afinar un poco lo que es la parte física y la parte técnica del equipo. ¿Cómo está compuesto el equipo? El equipo en este momento está con algunos faltantes de jugadores. Muchos jugadores se han ido a otros clubes, se han ido a otros lugares por trabajo, así que bueno, estamos tratando de buscar gente que quiera jugar al softball, gente que haya jugado y quiera volver a retomar, o gente que se quiera sumar al equipo de primera división. Son todos bienvenidos, pero quedan algunos jugadores históricos de los viejos Tigres y algunos del Club Náutico Acoas, y gente que se fue sumando de la comunidad venezolana. Marcelo, ¿los entrenamientos dónde se desarrollan? Los entrenamientos se deberían desarrollar en el Instituto Carlos Pellegrini con la primera división, pero tenemos que armar los horarios todavía por el tema de luz, estamos complicados. Lo que sí podemos anunciar son nuevamente la apertura de las escuelas municipales de softball, que vamos a tener una sede en Villa Rosa, en la escuela 34, en la canchita de fútbol. Vamos a estar los días martes de 13 horas a 15 horas. Pueden asistir chicos de 8 años en adelante. Y vamos a estar en la sede del Instituto Carlos Pellegrini los días lunes, martes y jueves de 3:30 a 5:30. También ahí pueden asistir chicos de 8 años en adelante, mayores de edad también, gente que quiera empezar softball, que se haya retirado y quiere volver, pueden ir también a acercarse al instituto. Es tanto para varones como para mujeres, ¿no? Tal cual, para varones, para mujeres, no hace falta que tengan implemento deportivo, solo ganas de acercarse y de aprender. Bueno, ¿se potencia la actividad y hay algún día más de entrenamiento respecto a años anteriores, ¿no? Sí, sí, estamos contando con 3 días y también sumamos un cuarto día. Noche de boxeo de gran calidad se vivió en los últimos días en el microestadio Ricardo Rusticucci. Fue transmitido por Teis Sport. Ya hemos visto la gran victoria del vicense, Yamil Peralta, que ganó el número 11ª pelea ganada en el profesionalismo. Y también es destacar que hubo un importante aporte del municipio para que se desarrolle en Pilar, por eso estuvimos dialogando con el intendente Federico Achával y con el precandidato a concejal del Frente de Todos, Santiago Lauren, que nos hablan de esta actividad boxística en el partido de Pilar. Muy contento de poder hoy recibir esta velada de boxeo en nuestro polideportivo municipal, volver a recuperar esto para todos los pilarenses y fundamentalmente poder marcar esta pelea en lo que tiene que ver con la mirada que tenemos en relación al deporte y la importancia del deporte que saca tantos pibes de la calle. Por eso en este año que estamos avanzando con la construcción de 5 polideportivos, en definitiva lo que buscamos es que más pibes se acerquen al deporte, que un pibe más en un club de barrio, en nuestros polideportivos municipales, en nuestros clubes municipales, es un pibe menos en la calle, es un pibe más al que podemos hablar e inculcar valores. Por eso este tipo de eventos creo que sirven también un poco para visibilizar el trabajo que se hace en muchos clubes de barrio, en muchos gimnasios de nuestros barrios, para tratar de sacar a los chicos de la calle y que estén practicando deportes. La verdad, muy contento de poder acompañar hoy a Yamil, un deportista surgido de nuestra comunidad, vecino, y que las figuras como Yamil, que sean inspiradoras para una gran cantidad de chicos y chicas de nuestros barrios, que a través del deporte puedan salir adelante, que el deporte, como lo entendemos nosotros dentro de nuestro proyecto político, el deporte como una herramienta, una vía de inclusión social para un montón de pibes. Y en el marco de que nosotros creemos que vidas como las de Yamil y tantos deportistas, ojalá podamos transformar una política de Estado en Pilar y que del Estado municipal podamos acompañar a un montón de jóvenes que hoy tienen aspiraciones, que tienen el deseo y el sueño de dedicarse al deporte. Esto ha sido todo por hoy en Depor Pilar. Espero que hayan disfrutado de nuestro programa, de nuestro contenido, de las diferentes notas, por supuesto, de que se hayan informado de la actualidad de los diferentes deportistas y de los diferentes clubes, las acciones que llevan adelante para conocer, obviamente, para contribuir, para asistir a los mismos, para que sean parte de todos los pilarenses
los deportes que ofrecen cada uno de ellos. Así que nos reencontraremos en la próxima. Chau, chau. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Tell them that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Tell them turn up the bass.